Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Noticia de último minuto, noticia bomba. Antauro Humala destapa mega corrupción, crimen de Estado en el que estaría implicado el actual presidente del Congreso. No solamente se trata de la matanza de Acomarca, no. En el Andahuaylazo también estuvo José William Zapata. Sí, el actual presidente del Congreso participó de un crimen de Estado. Ya sabemos que fue un crimen de Estado también el que aconteció en el Andahuaylazo, donde un grupo de francotiradores, un grupo de francotiradores asesinó a policías y estuvo presente en esa operación el actual presidente del Congreso, José William Zapata. Este hecho lo había ocultado completamente la prensa. Ahora se sabe todo. Porque estamos hablando que esta persona es el nuevo presidente del Congreso de la República. Estamos hablando del congresista José Daniel Williams Zapata, ¿no? ¿Qué participación tuvo él en el Andahuaylazo del 2005? Yo creo que él debería explicarlo, pero acá tenemos algunos indicios en este documento del usurpador de funciones Otto Giegovich, que firma como comandante general de la brigada cuando ya no lo era, ¿no? Y aquí él, Giegovich, ¿no? Él pone, es una copia fiel, ¿no? Esto es una copia fiel, han copiado las mismas cosas, ¿no? Y él pone su relación de participantes de oficiales y tropas que participaron en la develación de aquella rebelión. Él coloca el nombre de William Zapata. Aquí está, William Zapata. Ahí dice, relación nominal de personas que participaron en las operaciones Andahuaylas enero del 2005, claro, que es el general división William Zapata Wilfredo. Ya, pero en la relación que hace el general Giegovich, omite el nombre de William Zapata, que hasta su relación de su plan. Entonces, él pretendió ocultar la participación de William Zapata, pero lo que le puedo decir es que cuando el comandante general del ejército, por orden del ministro de defensa, que era Quiabra, que por orden de Toledo y de Ferrero ordena la develación del Andahuaylazo, bueno, era legítimo, era el Estado, tenían que develar una rebelión, pero no cometiendo un crimen de Estado, matando a su gente. Es decir, el actual presidente del Congreso de la República en estos momentos, ¿tendría también participación o también estaría dentro del grupo de personas que habrían cometido crimen de Estado en el 2005, en el momento de la Andahuaylazo? Según estos documentos, sí. Según estos documentos firmados por dos generales del ejército, ¿no? Sí, es lo que dicen las evidencias. ¿Pero qué participación específicamente tuvo él? Mire, no, yo no lo sé. No sé si él disparó o ordenó disparar, pero aquí está su nombre entre los que participaron en el crimen de Estado. Y un general omite su nombre y otro general, quizás no coordinaron bien, lo coloca porque estuvo ahí. Acá está su nombre. Ahora, el general Williams en ese tiempo era jefe de la primera región militar, que queda en el norte. Y Giegovich era jefe de la brigada de fuerzas especiales que queda en Lima. Entonces, cuando le dan la orden a Giegovich que vaya con sus fuerzas a Andahuaylas vía aérea para develar la rebelión, conjuntamente con otras unidades del ejército que pudieron estar cerca. Bueno, él, él pide un refuerzo, que lo refuercen. Entonces, lo peculiar, lo raro, lo inaudito, es que normalmente cuando un general pide para ir a la batalla refuerzos, se pide refuerzo de tropas, de morteros, de tanques, pero nunca va a pedir el refuerzo de otro general, ¿no? O sea, él no pide refuerzos de batallones, de la marina, de la fuerza aérea. No, él pide refuerzos, que lo refuerce otro general. Algo totalmente, hasta uno puede pensar ciertas cosas. Entonces, ese es el refuerzo y esa es la participación de William, que va a Andahuaylas con Giegovich. Pero Giegovich no lo coloca en su parte de relación de personal. Entonces, y este documento es firmado por Otto Giegovich, usando, bueno. Entonces, pero en el documento que sí refieres en el parte de combate, y ahí está su nombre. Y además, yo lo he visto en Andahuaylas, en las negociaciones, en la mesa de negociación, está a 2 metros mío. Y cuando soy capturado en plena negociación, ¿no? También estuvo él presente.
cuando soy general, por orden del general Murazo, que era el comandante de las operaciones, bueno, estaba también la comisión, que poco a poco se retiraron, me dejaron solo, y fue una emboscada y fui capturado en plena mesa de negociación con comisión mediadora que se deserta en ese momento. Bueno, ahí estaba Winner también. Esos son hechos. Lo que estoy escribiendo son hechos, no son opiniones, son hechos. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!